Mi nombre es Pablo Galfrén, soy periodista, periodista de investigaciones. Publiqué el libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, donde relato varias violaciones a los derechos humanos que se dieron dentro de las fundaciones San Camilo y San Antonio, y principalmente desarrollo la historia de Saulo Rojas, un joven mendocino que fue internado en esa comunidad por problemas de consumo problemático de drogas y que se quitó la vida el 14 de junio de 2013 mientras estaba encerrado en una celda, en una celda propiamente dicha, ¿no?, de esa comunidad, San Camilo. La semana pasada se dio un hecho inaudito para la historia argentina. Por primera vez se elevó a juicio la muerte dudosa de un usuario del sistema de salud mental. Ángel Zúñez, que era encargado de seguridad de San Camilo, fue a juicio acusado por el homicidio culposo de Saulo Rojas. El juicio comenzó el martes, declararon varios testigos, entre pacientes y ex empleados de San Camilo, operadores socioterapéuticos, encargados de seguridad, administrativos. Tanto los operadores, los empleados y los testigos acreditaron que Saulo Rojas estaba encerrado en contra de su voluntad en una celda, que en la jerga tumbera se le dice engomado, y así la mencionaban en San Camilo, no engomado, era un cuartucho de 2x2, con las paredes a medio revocar, con una ventana enrejada, pero sin los vidrios, ¿no? O sea que el viento y el frío pasaban sin techo, con el cielo raso a la vista, con un colchón orinado tirado en el piso. Todos los testigos acreditaron eso, que Saulo estaba encerrado en contra de su voluntad y que estaba deprimido, a su vez, ¿no? Y hay que remarcar también que Saulo era insulino dependiente. O sea que estaba encerrado, estaba deprimido, no le dieron la insulina, lo dejaron ahí tirado, y Saulo, en un gesto de desesperación, se quitó la vida. En Argentina no sabemos cuántas comunidades terapéuticas hay. En 2017 la Dirección Nacional de Salud Mental realizó un censo, pero solo sobre las instituciones que se dedican a la salud mental en general, ¿no? A cuestiones de padecimiento mental y no a cuestiones de consumo problemático en particular. El mundo de las granjas es un mundo oculto que nadie ha investigado. Digamos, modestia aparte, prácticamente puedo decir que solo lo he hecho yo en mi libro. Así que es un mundo que, de nuevo, que hay que seguir investigando y hay que seguir profundizando. El Estado tiene que seguir profundizando en las actuaciones de fiscalización sobre estos lugares. Porque hay un montón de lugares que están habilitados, como San Camilo, como San Antonio. Pero hay un montón de otros lugares que no están habilitados y que son clandestinos, como lo era, por ejemplo, Residencia San Fernando, otra comunidad que también estaba en Pilar, donde el 22 de febrero pasado murieron 4 pacientes calcinados en un incendio. El mundo de las comunidades es un mundo donde se trata a los consumidores problemáticos de drogas como objetos y como mercancías. Se los encierra durante el mayor tiempo posible para que estas comunidades, como ya son empresas, facturen la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Y así van prolongando las internaciones mes a mes, nunca buscando la salud, sino buscando su beneficio económico. Ángel Zúñez, encargado de seguridad de San Camilo, hoy fue condenado a 3 años de prisión efectiva por el homicidio culposo de Saulo. Este es un hecho inaudito, es la primera vez que pasa en la historia. Esta condena va a sentar precedentes si esta condena es difundida, digamos, si los medios de comunicación de Argentina, y me refiero sobre todo a los medios de comunicación nacionales, los que tienen más difusión, difunden esta noticia. Y si esta noticia llega a las instituciones de salud mental, a los jerarcas de las instituciones de salud mental y a los empleados de las instituciones de salud mental, que no se pueden violar los derechos humanos de los usuarios y que no se pueden cerrar en contra de su voluntad a aquellas personas que están buscando dejar de lado los consumos problemáticos o aliviar sus problemas de salud mental. En lo particular estoy muy conforme con la condena, porque Ángel Zúñez tenía que ser condenado. Pero de nuevo, mi libro, yo hablo que el encierro no tiene sentido. El encierro de Ángel Zúñez no va a tener ningún tipo de sentido si esta noticia es reducida a pocos medios, a pocos espacios, y si esta noticia no es difundida por todos los medios, y de nuevo, si esta noticia no llega a quienes tienen que llegar, que sobre todo es la corporación psiquiátrica, que tanto hace por menoscabar la legitimidad de la ley de salud mental. Lo importante de este fallo no es solo la condena contra Ángel Zúñez, sino que el juez del juzgado correccional número 4 dio lugar a lo que pidió la fiscal y lo que pidió el abogado de Saulo. Que la condena no se cierre en Saulo, sino que se sigan investigando las violaciones a los derechos humanos, que denuncie mi libro La Comunidad, que denunciaron los testigos durante la instrucción de la causa y que denunciaron los testigos durante este juicio. Me refiero a secuestro, estafa, privación legítima de la libertad y tortura.
este último delito, delito que no prescribe. Eso es muy importante remarcar. El juez le solicitó a la Fiscalía General de San Isidro que se sigan investigando los delitos cometidos dentro de San Camilo, que se sigan investigando las violaciones de los derechos humanos que sufrieron cientos de personas durante más de 20 años. De hecho, la fiscal Oyola utilizó la palabra nunca más, ¿no? Que nunca más vuelvan a pasar estas cosas, y para que no vuelvan a pasar no se tiene que cerrar en la condena de Zúñez, sino que se tienen que seguir investigando todos los delitos cometidos dentro de San Camilo. Es muy importante que Mendoza haya un órgano de revisión de la ley de salud mental. Sé que no lo hay. Miriam Lucero, la mamá de Saulo, está luchando junto a otras personas para que haya un órgano. Pero con eso no alcanza, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires hay un órgano de revisión de la ley de salud mental y nada hace por la ley de salud mental y nada hizo por Saulo Rojas. Así que lo importante es que a nivel nacional se aplique la ley de salud mental. La ley de salud mental solo se puede aplicar de una manera, con financiamiento. Financiamiento que no hay, ¿no? El financiamiento va siempre dirigido a instituciones psiquiátricas y a comunidades terapéuticas que subvencionan al Estado. Y el financiamiento tiene que estar en crear dispositivos comunitarios en las provincias, ¿no? No solo en la provincia de Buenos Aires. Saulo Rojas no debería haber venido a la provincia de Buenos Aires. Saulo Rojas no debería haber estado lejos de su familia, sino que Saulo Rojas debería haber sido tratado en un dispositivo comunitario, en una casa de medio camino, en un centro de salud, en su provincia, ¿no? Como toda persona que tiene un problema de salud mental, tiene derecho a ser tratado e internado, llegado el momento quizás, en su provincia, cerca de su familia, cerca de sus allegados y cerca del trabajo, ¿no? Porque eso se trata la ley de salud mental, que establece que las personas tenemos que ser tratadas dentro de nuestra comunidad y no ser deportadas a otros lugares.